Hello guys, good evening everybody. Hello, good evening. Hi Raymond. Hi Abigail. Hello, good evening. Esperanza. Hello. María Alicia. Hello, good evening. Martita Amelia. Sonia Marisol. Hello. Hello, good evening. Hello, how are you? Ready for the class? Excellent. That's very nice. Me estaba acordando que mañana es viernes y mañana nos toca tutoría. ¿Se acuerdan de la tutoría? Yes. Fridays. Aquí tengo el listado de las personas que mañana les toca. Okay. Ahí está, ok. María Alicia, ahí está lista ya, ok. Very nice. Y solo una maruchan, ¿está? ¿Qué tal el día, Ramón? Super good. Very good. Very good. Oh, nice. Okay, me gusta eso. Super nice. Okay. Elmer is here. Hello, good evening. Elmer, hello, hello. Marjorie, hello, Marjorie. Marjorie, si me puede poner su nombre completo, por favor. Ajá, porque... Ay, good evening. Okay. Hello, good evening, Elmer. How are you? Elmer, Elmer, that's nice, Elmer. Alejandro, puntual Elmer, ¿eh? Always, very nice, okay. María Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo está? How are you? Ready? Okay, that's good, very nice, very nice, nice, nice. Nubia Raquel is here too, very good. Nice, very punctual, ¿eh? Denny, hello, Denny. Hello, hello. Vamos a, le voy a cambiar el nombre a Marjorie porque lo tiene incompleto. Marjorie es, ella es Itzenia. Itzenia. Ya lo cambié. Marjorie Itzenia Aguirre. Ah, ya lo cambió. Ahí está ya. Ah, gracias. Ok, gracias, gracias. Ahí estamos. Ok, ready. Very good. Ok. That's nice. Ok. Well, guys, everybody's here. Almost everybody, okay. Hello, everybody. Good evening, okay. My pleasure to see you once again. Placer de verlos otra vez más. A pleasure to see you once again, okay. What are we gonna do today? Well, welcome to the video conference number 8, okay. Daily Routine Activity Practice. This is the name of the video conference for today. Okay, daily routines, okay. We are going to practice, okay, vocabulary. We are going to do an oral activity. Vamos a hacer una actividad oral, okay, unas cosas de libro, okay. So, the class is gonna be about, okay, activities. Y siempre con simple present, okay. Presente simple, ok, simple present, what we have here. Comenzamos la clase con la primera asistencia, ok, we start the class with the first attendance, ok, so everybody ready with your microphones on to say present, ok. Elmer Alejandro Méndez Ventura. Present. Very good. Let me check here. Excuse me. I had a technical problem with my list. Por acá tengo la lista. Okay. Se me había perdido. Okay. Elmer Alejandro Méndez Ventura. Present. Very good. Esperanza Antonia García Rivas. Present. Very nice. José Ramón Molina Flores. José Ramón, hello Ramoncito, activate your microphone. Present. Please. Present, very good. Marta Amelia Fontán Jiménez. Present. Present, Martita, hello. Sonia Marisol Hernández Cruz. Present. Iris Rocío Magaña Iglesias. Present. Okay, very good. Y Mario Álvarez Juárez Solís, he's absent. Okay, we continue with Araceli Elizabeth Matoso Quiñones. Araceli is not here today, no now. Okay, absent right now. Lucrecia Raquel Mendoza Arevalo. Present. Very good. Denny Raquel Morán de Vázquez. Present. Saúl Antonio Hernández Juárez. Saúl Antonio is not here. Okay. Nubia Raquel Díaz de Hernández.
Present. María Alicia Santos Calzadilla. Ok, María Alicia, ahí está. Ok, very good, present. Ok. Ricardo Alberto Corado Murillo Quintanilla. Richard is absent. Ok, right now. Juan Enrique Ramos Díaz. Presente. Oh, present, ok, Juan, very good. Rubén Ernesto Paula Morán. Present, ok, present, please, Rubén. Activa el micrófono ahí, ok. Ajá, Rubén Ernesto Paula Morán. Ok, bueno, creo que tiene problemas con audio, pero ahí está presente. Ok, camisa azul rayada. That's nice. Marjorie Celia Aguirre Cadenas. Present. Present, very good. Sonia Yesenia Matoso Quiñones. Ok, is absent. Jessica Margarita Abigail Tablas de Guifarro. Present. Present, very good. Juan Carlos Rodríguez. Present. Present, Juan Carlos, hello. José Elías Montoya Beltrán. José Elías is absent right now. Yasmin Alcira Castaneda de Villeda. Absent, okay. And now we continue with Blanca Iris Blanco de Cortés. Present. Present, Blanquita. Ok, very good. Y repito el nombre, aquí creo que ya está. Araceli Elizabeth Matoso Quiñones. Present. Hey, present. Hi, Araceli. Hello, ok, very hello. Good. Ok, nice. Ok, people, let's start, ok, the class for today. Welcome. Mire que le extrañamos ayer a Araceli. ¿Qué se había hecho? Igual. Estaba mal de salud, por eso. Oh, ok. Ya son los años. Ya, ya, ya. Se hubiera conectado aunque sea sin cámara, solo para escuchar. Ah, okay. Ajá, sí. Eso pueden hacer, ¿sí? Para que no pierdan la clase. Eso es importante, ¿ok? Well, my friends, what we practiced yesterday, ¿verdad, Abigail? ¿Qué practicamos ayer, Abigail? Refresquenos la memoria. Refresh our memory. Hablamos sobre el do y el does. Ok, very hacer good. Hacer preguntas ajá, con hacer do y preguntas does. Preguntas con do y does. Perfecto, ok. Dijimos que el does era para she, he, it. Ok. Y el do, pues, para los que siguen, right? I, you, we, they. Y las respuestas, porque son preguntas que son con respuestas cortas y ya sean de sí y no, right? Yes, I do. No, I don't. Yes, she does. No, she doesn't. Etc., etc. Okay? So, for today, you had a little homework assignment. Quiero que vayamos a vean ahí su tarea, please. Okay? Look for your homework assignment. Okay? Something very easy. Aquí lo tenemos, right? Okay? Yes, no questions, right? Yo les hago la pregunta y usted me responde, me da la respuesta, ¿ok? I ask the question and you give me the answer, ¿ok? That's it. Number one, are you in class today? Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Excellent. Very good. Yes, I am. That's the correct answer. Does it rain every day? No, it doesn't. Excellent. No, it doesn't. Very good. Do you study English? Yes, I do. Yes, I do. Excellent. Okay. Are we on the moon? ¿Estamos en la luna? Are we on the moon? No, we aren't. Okay, very good. No, we aren't. Excellent. No, we aren't. Is it sunny today? Is it sunny? ¿Está soleado? Is it sunny today? No, it isn't. Perfect. No, it isn't. Very good. Do your parents live in Australia? Yes, they do. Very good. Yes, they do. Very good. Okay. Are you tired? Yes, I am. Excellent. Yes, I am. Is it Thursday today? Yes. Is it Thursday today? Yes.
Yes, it is. Yes, it is. Perfect. Yes, it is. Very good. Are you a good student? Yes, it yes, is. I yes, I am. Yes, I am. Very good. Does your teacher speak French? Yes, no, she isn't. Yes. Ramón, ahí tiene la respuesta. No, no, sí. De ayer. De verdad. No tiene que responder con eso. ¿Cómo es? Pregunta con das. No, she doesn't. Does your teacher speak French? No. Doesn't. Am I your English teacher? Am I? No, you aren't. No. No. No, you aren't. Aren't. Okay, very good. No, you are. Are you 18 years old? Are you 18 years old? Yes, yes, I am. Yes, 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 I am. Very good. So happy, right? So young. Diga, Martita, forever young. Okay, very good. Let's continue. Do you like to do homework? Do you like? Yes, to do? Yes, yes, I do. Yes, I do. Very good. Do you like to swim? Yes, yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Very good. Are yes, you a policeman? Are you a policeman? No, no, I am not. No, I am not. Very good. No, I am not. Is it no, 5 o'clock no, now? Is it 5 o'clock now? No, no, it isn't. Very good. Am I speaking English now? Am I speaking English now? Yes. Yes. Yes, you are. Yes, you are. Excellent. Is ice cream delicious? Yes, it is. Very yes, good. It is. Do you usually eat breakfast? Yes, I do. Very yes, good. I do. And the number 20, that's your best friend. That's your best yes, friend. Yes, he does. Yes. Yes, she does. My friends, very good, excellent. That was okay, your little homework assignment from yesterday. Okay, congratulations if you have it like that. Okay, and today, guys, we continue with that, but today we're gonna practice daily routines. Okay, cosas que hacemos todos los días, ¿ok? Ya por ahí tienen ahí un listado, right? You have a list of daily routines. Pero yo les presento aquí para repasar. Pronunciation or stuff like that, ¿ok? Daily routines. This is the stuff here I have. Daily routines in the morning, ¿ok? In the morning. Ahora quiero que juguemos con tres preguntas. We're going to memorize and we're going to practice three questions. Number one, okay? This is the daily routine. Mire la pregunta. Look at the question. Léala. What do you do in the morning? What do you do? Look, ¿qué haces en la mañana? Mire. What do you do in the morning? Cuando usted le quiera preguntar a alguien, ¿y qué haces? Solo la profesión o la ocupación, usted dice, what do you do, right? Pero esa es para la ocupación. Pero si usted me le agrega un poquito más a esa pregunta, pues ya no significa la profesión, sino que las actividades que hace la persona, ¿ok? Ya en este caso, in the morning, en la mañana, ¿ok? So, what do you do in the morning? Y miren las actividades. Es bien sencillo. Usted solo tiene que decir I, ¿ok? Porque la pregunta va dirigida a usted. Mire, do you, ¿ok? What, ¿qué? What do you do in the morning? ¿Ok? Look at this one and then we have the answer. Mire, y dice, repeat. I wake up. I wake up.
That's it, ¿ok? Este es lo primero que hacemos. Cuando abrimos los ojitos, esto es me despierto. Ahí tiene en una lista usted con el significado para que ahí ya no esté escribiendo, porque esto ya lo tiene, ¿ok? Pero mire la pregunta sí copia. What do you do in the morning? What do you do in the morning? Well, I wake up. One activity. Second one. What do you do in the morning? What do you do in the morning? I get up. I get up. Okay. What do you do in the morning? What do you do in the morning? Look at the question. And the answer is, I take a shower. I take a shower. I take a shower. What do you do in the morning? What do you do in the morning? And then it says here, I brush. Cuidado, aquí no va a decir brush, es brush, okay? I brush my teeth. I brush my teeth, okay? Next, what do you do in the morning? What do you do in the morning? The answer is, I get dressed. I get dressed. I get dressed, okay? What do you do in the morning? This is the question. And then you say, para los que nos peinamos, ¿ve? I brush my hair. I brush my hair. Cepillo mi pelo, mi cabello, okay? I brush. I brush. Next, what do you do in the morning? What do you do in the morning? The answer, I eat breakfast. I eat breakfast. I eat breakfast. Yo desayuno. Todo esto significa desayunar, okay? What do you do in the morning? I eat breakfast, okay? What do you do in the morning? What do you do in the morning? Okay, then it says here, I go to work. I go to work, okay? I go to work, okay? What do you do in the morning? I go to work, okay? Voy al trabajo, that's it. Then, these are the questions that we have in the morning, right? Ahora, ¿cuál sería la pregunta para en la tarde? Okay, in the afternoon. ¿Quién me dice la pregunta? ¿Qué haces en la tarde? Si ya, ya escuchamos en la mañana, in the morning, so how do you say, ¿qué haces en la tarde? What do you do in the afternoon? Excellent, very good. What do you do in the afternoon? Aquí vamos a pronunciar así, escuchen. Afternoon. Afternoon. Aquí en estas dos O va el estrés, ¿ok? Afternoon, ¿ok? What do you do in the afternoon? Ok, y vengo yo y digo, I wash my hands, ¿ok? I wash my hands. What do you do in the afternoon? What do you do in the afternoon? Well, I eat lunch. In the morning, you eat breakfast. In the afternoon, you eat lunch. Okay, lunch. Ustedes también tienen ahí en la lista de tienen have. I have lunch. I have breakfast. I have dinner. Es otra forma de decirlo. Si no se acostumbra con have, pues usted puede decir eat, okay? No problem. That's it. So, what do you do in the afternoon? What do you do in the afternoon? I have a nap. I have a nap, okay? Eso es como tomar una siesta, okay? I have a nap, okay? What do you do in the afternoon? I have a nap, okay? What do you do in the afternoon? What do you do in the afternoon? I use the computer. I use the computer. Okay. Hoy vamos con in the evening. Right? Ahorita ya. Yeah. Right? In the evening. What? So, what is the question? What do you do in the evening? Excellent. What do you do in the evening? Very good. Well, what do you do in the evening?
What do you do in the evening? I walked the dog. Okay. La mayoría de personas cuando llegan del trabajo a la casa, ya tarde, noche, 6, 7, ya van a pasear al perrito. Okay. Porque tal vez no tienen tiempo durante la mañanita, etc. Okay. I walk the dog. Okay. What do you do in the evening? What do you do in the evening? Right, Araceli. Ve, I feed the dog. Apréndase esta, Araceli. I feed the dog. Le doy de comer al perro, ¿ve? Si usted tiene un gato, pues I feed the cat. ¿Ok? Si tiene quecos, I feed the quecos. Sí. Si tiene por ahí su mapache, I feed the raccoon, the mouse. Okay, the chickens, o no sé si tuviera ahí algún tipo de mascota, ok. I feed, ese es el verbo alimentar, ok. What do you do in the evenings? What do you do in the evening? And the other is, I do homework, ok. Muchos de nosotros hacemos tareas en la noche, right? I do homework, ok. What do you do in the evening? What do you do in the evening? Okay, I study English. Okay, I study English. That's it. Like you, for example, online. Okay, what do you do in the evening? I study English, teacher. Okay, that's it. Esta ya es en la noche. At night. Ya tipo 10 de la noche cuando terminamos clases, right? What do you do at night? Muchos de nosotros, quizá algunos, right? I eat dinner, okay? I eat dinner. Oh, I have dinner, okay? What do you do at night? What do you do at night? Si se fijan, en la mañana se dice in the morning, en la tarde, in the afternoon, en la noche, in the evening. Evening es como tarde, noche, okay? Pero en la noche, ya noche, se dice at night. Nunca me van a decir in the night. No, no, no. Okay? This is just like at night. Okay? At night. Se traduce pues en la noche. Okay? What is activity? I watch TV. Okay? I watch TV. Y muchas personas hacemos esto también. ¿Ve? I take a bath. Okay, para los calores, okay, I take a bath, okay, in the, at night, right? Okay, and the last activity, what do you do at night? What do you do at night? Well, you say, I go to bed, okay? Esto es como me voy a dormir, okay? Para que no digan, I sleep, okay, no, I go to bed, okay? So, those are the questions, okay, that we have for today's class. We have 4 questions, right? We have 4 questions. Give me the question number 1, please. What is the question number 1? In the morning. Excellent. Uh-huh. What do you do? What do you do in the morning? In the morning. Uh-huh. Question number 2. What do you do in the afternoon? In the afternoon, excellent. Question number 3. What do you do in the evening? Uh-huh. Excellent. Okay. And the other one is, what do you do at night? What do you do at night? Excellent. Uh-huh. Very good. This is like, ¿qué haces? ¿Qué haces en la mañana? ¿Qué haces en las tardes? ¿Qué haces en las noches? Right? ¿Qué haces? Right? What do you do? What do you do? Y miren acá, no quiero que se pierda. Usted tiene ahí, incluso ayer vimos esto, que tenemos una lista, right? ¿Se acuerda? Ayer pusimos aquí wake up, dijimos get up, okay,
Take a shower. Get up. Okay. Otro have breakfast. Have or eat. Okay. Breakfast. Very good. Do exercise. Watch TV. Okay. Break listen up. To music. Read a book. Read a book. Okay. Bah, etc. 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 So, yo le di solo la frase. Pero ahora usted le tiene que agregar lo importante, ¿ok? ¿Y cuál es lo importante, teacher? El sujeto, ¿ok? Si usted le preguntan, hey, Martita, what do you do in the morning? Usted no solo va a decir, wake up, get up, take a shower. Yo me voy a quedar, ¿quién? O sea, ¿quién se levanta? I take a shower. Ah, le vamos a agregar el sujeto. ¿Y cuál es el sujeto? I wake up. ¿Eh? Suena redundante, pero hay que hacerlo. I get up. ¿Eh? I get up. I wake up. I take a shower. ¿Eh? I take a shower. I have breakfast, okay? I have breakfast. Bueno, hay muchas personas que en las mañanas hacen ejercicio, right? Ajá, vea, Esperancita. I do exercise. Muchas personas también ven televisión. So you say, I watch TV. O escuchan música mientras están bañándose, right? I listen to music. Okay, so, si a usted me le preguntan, hey, what do you do in the morning? Okay, what do you do in the morning? Usted va a responder así, ¿ve? I wake up, y pongámosle a qué hora, ¿sí? ¿A qué hora se levanta Raquel, por ejemplo? Ajá. What time do you get up, Rachel? I wake un día sí, a las 6 de la mañana, mire lo que cuando usted le va a poner la hora, mire lo que le va a poner aquí cuando le pone la hora, mire lo que voy a hacer yo, ¿qué le puse? At. Y aquí vamos a jugar con estas letras, mire. Y vamos a retroceder a la clase número 3 del alfabeto. A.M. Exactly. So usted dice, yo le pregunto a Rachel. Vamos, Rachel. Rachel, what do you do in the morning? I wake up at 6 a.m. 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 Exactly. Very good. I wake up at 6 a.m. Ustedes dijeran, teacher, pero no es lo mismo wake up que get up. No, wake up es cuando usted abre los ojitos, pero ahí se queda en la cama todavía revisando el celular. Get up es lo pero get up ya es poner los pies en el suelo cuando, Dios mío, ya me estuve media hora viendo ese Facebook, ay, ¿no? Ajá, so, y ya se va a bañar, ¿ok? So, get up es una cosa, wake up, ¿ok? Usualmente, ok, bueno, los que tenemos hijos es bien difícil, ¿verdad? De un solo get up, ¿ok? Los que están así, digamos, solteritos, wake up, y se están un rato en la cama, ¿ok? Revisando el celular o viendo algo, ¿ok? So, get up ya es cuando usted decide poner los piecitos en el suelo, ¿ok? Igual, dígalo ahora, at, aquí pone el número, y como es en la mañana, a.m., ¿ok? Like this, ¿ok? I wake up, I get up, ¿ok? So, we continue. What do you do in the morning? You say, I wake up, ¿ok? For example, Abigail, pregúnteme a mí. Voy a decirle yo mi rutina en la mañana. What do you do in the morning? Okay, Abigail, in the morning. I wake up at 7 a.m.
I get up at 7:20, okay, a.m. I take a shower, I get dressed, I eat breakfast, okay, with my daughter. After, I wash the dishes, okay, and I clean the house. Look, this is my routine in the morning. Si se fija, todo le puse I, okay? Pero para no sonar como robots, de decir, yo me levanto, yo me cambio, yo como, yo hago ejercicio, yo. Le vamos a poner algunas palabritas. Esas palabritas que sirven para unir oraciones. Okay, entonces venimos y decimos, well, in the morning, okay, I wake up at 7 a.m. Y decimos así, mire, after, después, ¿ve? Después, yo bla, 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 bla. También puede decir next, okay. Next es también significa después, okay. También puede decir after that, okay. That's it. Esos son conectores, ¿sí? Esos son conectores. Besides, además, yo me ve, okay. Besides, son conectores. ¿Dónde va a poner estos conectores? Estos los va a poner cuando usted esté usando su rutina diaria, ¿ok? Mire cómo suena aquí y vengo y digo yo. Pregúnteme otra vez, Abigail, please. Ask again. What do you do in the morning? Ok. In the morning, I wake up at 7 a.m. After, mire ya abusando las palabras que le di, ¿eh? After, I get up at 7:20, next, I take a shower. After that, I get dressed, I make up, okay? And after that, I make a breakfast, okay? And next, I eat breakfast with my daughter. Besides, I wash the dishes and clean the house. Okay, so you see, ahora ya no solo estuve diciendo I, sino que le agregué unos conectores, que son palabras que nos ayuden a unir estas oraciones, okay? Ahora, si se fijan, no las va a decir en este orden, usted decide cuál usar, pero no solo diga after, 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 sino que mezclelas, ¿ok? After, next, after that, ¿ok? Todas significan después, ¿ok? Les pongo otra, then, después, ¿ok? Then, estos se llaman connectors, ¿ok? Connectors, y sirven para unir estas oraciones, ¿ok? So, what do you do in the morning? So the other question is, what do you do in the afternoon? Y lo mismo va a ser, okay? That's it. So, ahorita quiero que todos me ayuden a completar este ejercicio porque quiero que hagamos actividades que hacen pero ustedes en su trabajo. Díganme, si no se las pueden en inglés, pues díganme en español y yo le ayudo. ¿Qué hacen su trabajo? What do you do in your office? Right? Y me le va a poner, ok. What do you do in your office? Ok. In your workplace. ¿Ves? En su lugar de trabajo. Vamos a ponerle así que a veces no todos trabajamos en oficina. Por ejemplo, yo no trabajo en oficina. Ok. What do you do in your workplace? En tu lugar de trabajo. Entonces vamos a decir, I, y vamos, ayúdenme. Porque yo no sé qué tipo de trabajo hacen exactamente en su trabajo. Lo vamos a hacer en general, ¿ok? No tan específico porque no vamos a terminar ahora. ¿Ok? Así en general, ¿qué hacen allá en la majada?
Okay, what do you do in your workplace? I less coffee. Usted, perdón, Juan Carlos, excuse me. I left less coffee. Left. Less de vender. Ah, sell. Ajá. Perdón, I sell, ajá, coffee. Ajá. Coffee. I sell coffee. Okay, very good. Okay, what else? ¿Qué más? Aquí lo vamos a hacer revuelto porque yo sé que hay de diferentes este, ocupaciones aquí. Okay? Así que no se preocupe. Okay, go ahead. Ajá, I sell coffee. Okay, give me more, please. What do you do? Uh-huh. ¿Qué más hacen en su trabajo? What do you do in your workplace? Si no se la puede en inglés, dígame en español porque tenemos que hacer la lista para que se lo vayan aprendiendo. Ok. Teacher, atender a los socios que llegan. Ah, ok. Atender al personal, dígame. I assist. Mire. I assist clients. Puede ser los clientes o members. Ok. Members, ok. Very good. Assist. Esta va a ser el verbo. Yo atiendo. I assist clients or members. Ok. Very good. Next. Hacer negocios. I, ajá. Como de compra y venta. I do. Ah, ok. I do a purchase. Ok. And purchase. In sales. Purchase. Right? That's it. Ajá. Other, ¿qué más hacen? Revisan el correo, tienen reuniones, visitan clientes, no sé, ¿ok? Vamos. ¿Enviar cotizaciones? Por ahí escuché reuniones. ¿Me podías repetir? Organizar reuniones. Ok. I organize, ok, meetings. Repitan este, organize. Meeting. Organize. Ajá, para, así va a decir, organize. Okay. That's it. Organize. Organize. Ok. ¿Otra? Realizar entrevistas de trabajo, teacher. Ah, very good. Ajá. I, ok. Have interviews. Ok. For potential, ok, employees. Vamos a repetir este, ¿sí? Porque este es vocabulario nuevo. Cerrar negociaciones. Diga, este, I have interviews. Ajá, interviews, ok. For potential employees. For potential employees. Ok, very good. For potential employees. Eso sí, eso es, este, tengo entrevistas para empleados potenciales, ¿sí? Ok. I have interviews. Very good. Ajá, what else? ¿Alguien más menciona por ahí? I... Enviar cotizaciones. I send coffee to the doctor. Ah, I send, ahí va, enviar, ok, that's it. Ahí vamos a hacer, I send coffee. Ahí vamos a hacer, I send, ok. Así, ok. I send quotations, ok. I send price quotations, las cotizaciones, right? Yo envío cotizaciones, right? Very good. Ajá, what else? ¿Alguien más? Vamos, que yo creo que hay muchas más. Vamos. I send coffee. I enviar café. Ajá, I send coffee. Uh-huh. I send, okay. Coffee. Para to dónde the lo torre factora. To the para la torre factora. A torre factora. Ah, okay, esa es torre. A torre factora. Ok. Ajá. Torre factora, es la tostadora de café. Factora, ah, ok. Oh, ok. Este es algo, ya es el la jerga de ustedes acá, torre factora. Ok. I send coffee. Vamos a usar ese verbo. Perfecto. Ajá, very good. Next. Manejar, teacher, conducir el vehículo. I drive, very good. I drive, si son camiones, trucks. Ok.
That's it. Si son carros, pues cars. Okay, very good. Uh-huh. What else? Organizar ruta. I organize. Uh-huh. Routes. Nice. Okay. Mm-hmm. Okay, I organize rutas de las personas. Rutas para envíos de café. Ah, okay, ajá, okay. I organize the empacar café también, teacher. The truck routes, ajá, very good. Packing coffee. I packing coffee. Pack. I pack coffee, very good. Packing coffee. I pack. Pack coffee. Pack. Uh-huh. Pack. Acuérdese que el verbo va a ir en su forma original. Original. Okay? Pack. Organize. Drive. Send. Have. Organize. Assist. Okay. Very good. Facturar. Facturar, teacher. Okay. I make mm-hmm. Invoices, hacer facturas, facturar, right? I make invoices, very good. Uh-huh. That's it. Make invoices. Algunos, mate alguno hace esto, eh? I check, okay, and send emails, right? That's it. Enviar correo. Uh-huh. Revisarlo y enviar correos, right? Okay. Otros lo que hacen es que van a reuniones, right? I attend, concretar citas. Attend meetings. No. That's it. Let me see here. Alguien mencionó de citas, ¿sí? Sí, concretar citas. Okay, okay. I organize, okay, appointments. Appointments es citas, ¿ok? Appointments. Si usted, si usted busca en internet, en otro lado le va a aparecer esto, mire, date. Esta palabra, mire, date. Pero esa es cita de amor. Entonces usted no va a necesitar el negocio, así que diga appointments, ¿ok? That's it. Appointments. I organize appointments. Incluye también. Okay. I incluye, ¿verdad? Ok. Nice. Very good, ¿eh? Yo asisto a reuniones. Very good. Uh-huh. I attend meetings. I organize appointments. I make invoices. I pack coffee. I drive, okay, cars or trucks. I send price quotations. I do purchase, okay, and sales. I sell coffee, okay? You see? Todo esto usted lo va a decir cuando le pregunten, what do you do in your workplace? What do you do at La Majada? Okay. Hey, what do you do there? Okay. In this case, what are, si no, pues es la misma pregunta. Mire, what are your duties? Diga duties. Duties. Sí, son, ajá, duties. Son sus obligaciones de trabajo. ¿Verdad? También le pueden preguntar así. What are your duties at work? ¿Cuáles son sus quehaceres en su trabajo? ¿Verdad? Uh-huh. What are your duties? Duties. Duties. Usted menciona lo que están acá. Okay. You mention exactly what you have here. Okay. Questions? Questions so far with this? No? This is, guys, okay, answering this. Lo que les quiero hacer énfasis es que todo, mire, va con I. Y el verbo en su forma original, no me le ponga ing. Selling, doing, having, no. Original. The verb is original. Okay? That's it. So, lo mismo cuando le pregunten, what do you do at night? Oh, I watch TV. I have classes. ¿Ve? Y aquí les dejo estas palabritas para que puedan mezclarlos. Okay? That's it. So, we are going to have the first practice. Vamos a hacer la primera práctica. Okay?
The first practice is that you have, okay, two questions. Vamos a trabajar con las dos preguntas. What do you do in the morning? Question number one. What do you do in the morning? Question number two. What do you do at night? Tomemos la noche por ahí desde las 7 de la noche, okay? What do you do at night? Okay? That's it. No me voy a decir nada, okay? Porque a veces, ¿qué haces en la noche? Nada. Me lo imagino como el muñeco de Pinocho, ¿verdad? Que lo tiran en una esquina y hasta el pobre Pinocho sin hacer nada. Algo tienen que hacer, ¿ok? Escucho música, juego con mi hijo, I play with my baby, ¿ok? Más adelante vamos a jugar con what do you do, ¿ok? In your workplace, para enfocarnos a las actividades que hacen en su trabajo, ¿ok? So, van a trabajar en parejas, you're gonna work in pairs, ¿ok? You're gonna work in pairs, for example, Denny, imagínense que Denny le toca con Iris, right? Iris Rocío. Y le dice Denny a Rocío, ok, Rocío, what do you do in the morning? Y Rocío le empieza a decir, ah, in the morning, I get up at 5 a.m. I take a shower after I, ay, ¿cómo se dice? Quiero ver, I get dressed. Ay, para las chicas, si quieren decir, se maquilla, ¿eh? I make up, ok, I make up, and I eat breakfast, ok. De ahí la segunda pregunta, what do you do at night? Oh, I cook dinner, or I make dinner, I watched Tele 2, okay. I do the exercises, the platform. I check my Facebook or I have classes. Drink coffee. Okay? I drink coffee. A lot of activities there. Ahora. Coffee. En el caso de Denny, usted pregunta y Rocío habla, right? Bla, 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 bla. Y Denny va a estar. No, ¿verdad, Denny? Lo que va a hacer Denny es escribir lo que le está diciendo su compañera, ¿ok? You have to write. Viene Rocío y le dice, I get up at 5 a.m. Y viene Rocío, perdón, Denny en su cuaderno pone, Rocío, get up at 5 a.m. Ya no va a poner I porque no es usted, sino que es Rocío. Pero le tiene que poner la S de tercera persona. Mira dónde va la S, ¿ve? Gets. Porque es ella. Porque es ella. Gets up. Ok. En el caso de este verbo, miren otra vez. Miren, este verbo lleva dos palabritas, ¿verdad que sí? Lleva get y up. Usted le va a poner la S aquí, ¿ve? En el primero. Gets. Ok. Teacher, y si fuera él, siempre va a ir get. No. Siempre, porque acuérdense siempre. Que estas son para los tóxicos. Es la primera regla. He, she, it. Y como aquí le toca hombre o mujer, right, hay no problem. Imagínense que Rocío va, y digamos, Denny entrevista a Juan Enrique y le dice, what do you do in the morning? Y Juan Enrique le dice, I watch TV. De tele. Entonces, usted no va a poner I watch TV, ¿no, verdad? Va a poner he. En este caso, Juan, ¿ok? Juan watch TV. Ah, esta es la regla que va con CH. Le pongo S. Ajá. Juan watches TV. Y de ahí Juan le dice, I eat breakfast. Usted pone Juan eats breakfast. Ok, very good. Etcétera, etcétera, etcétera. Ok. So, esa no es como que, ah, vos te tocó hablar y a mí dijo, what do you do in the morning? No, you then copy the
answers from your partners, okay? Y de ahí yo les pregunto y ustedes me van a decir la rutina diaria de su compañerito, okay? Dos preguntas, ahorita solo dos. What do you do in the morning? Y la otra es, what do you do at night? Ok, no se vaya a emocionar en decir 20 actividades, ok, mencione, ok, vamos a trabajar ahorita con cuatro, mencione cuatro actividades, ok, choose four activities, ahí tienen la lista, así que you can check the activities, ok, for you. Accept the invitation, my friends. Let's start working in pairs, okay? What do you do in the morning? What do you do at night? Accept the invitation. Sí, ahí estamos. Vamos a hacer las preguntas. Entonces, no sé si usted quiere que yo le pregunte o usted me quiere preguntar, como usted guste. No le voy a preguntar yo. Vaya pues. Pregunte. What do you do in the morning? What do you do, Rubén? What do you do? What do you do in the morning? Okay. Ahora, Concho. Sería. I wake up. I wake up. I wake up. I wake up. 6 o'clock. At. No se le olvide. I. No. A.M. A.M. Usted va a notar, Rubén. Y ahorita, entonces. Pero tenemos la clase de zona. I wake up. 6. A.M. Very good. Entonces ahí sería. Comenzando por la respuesta a su nombre, ¿verdad? Ella, sería Marisol. Hola, Chaceli. ¿Está aquí en María Alicia? No. No. Ah, es que tiene dos sesiones abiertas. Ya la voy a cambiar entonces. ¿Ok? Ya, yeah. Ok. Ok, sí, porque... Okay. Déjeme ver, María Alicia, aquí. Vaya, Araceli, le voy a pasar entonces al 4. ¿Ok? Acepte la invitación, por favor. Hi, Denny. ¿Con quién estaba, Denny? Hello, hello. Hola, teacher. Hola. Hola. No estaba con nadie. No, fíjese que no. De primero Enrique, pero de ahí se desconectó. Quizás, no sé qué pasó. Sí, ajá. Estaba aquí. Enrique sí tuvo un problema. Quizás porque se desconectó. Se desconectó. Vale, le voy a poner a Blanquita porque ella es la que está sola también ahorita, ¿ok? Uh-huh. Ahorita la mando, por favor, acepte la invitación. Uh-huh. Ahí está bien, dicho. Marta Amelia, aquí está. Rumten. Es que se le va el internet. Ah. Ajá, y ahí es cuando quedan ya. Uh-huh. En el aire. Vamos, acepte ahí, vamos.
bien, eso es todo por hoy. Y recuerdo que mañana se dan las traducciones para más tarde a la humanidad. Inscríbanse hoy y nos veremos mañana. What do you do in the morning? I go to work. Pongamos hora porque si no se va. Entonces, what do you do in the morning? Entonces, Raquel, wake up at 6 a.m. After, she have breakfast. She has. Después. Hola, teacher. No, she has. Acuérdese que has, para tercera persona es has. Uh-huh. Has. Uh-huh. Has break. Uh-huh. ¿Verdad que en vez de poner Raquel, puede poner after she, después ella? Perfecto. Sí, ¿verdad? Porque ya se sabe de quién está hablando, right? Uh-huh. Ok. Cuando es, escogimos wake up, despertarse, allí como él va a decir Raquel, allí no le agrega nada porque el verbo termina en E, ¿verdad? No, a todos se le tiene que agregar, a todos. Porque él va a mencionar tercera persona. Ajá, tiene que. Entonces ahí en la E, después de la E en wake, ahí. La S. Ajá, wakes. Uh-huh. Wake. Uh-huh. Ok. Up. Como dijo que solo cuatro escogiéramos. Ajá, very good. Entonces, ahora vamos a otra. What do you do at night? No, solo dos hemos puesto ahorita. Ah, ok. Voy a desayunar. Ah, ok. Vale, entonces se levanta a las 6 a.m., después ella desayuna, ¿verdad? Y se va al trabajo. ¿Qué otra cosa hace temprano? ¿Washer? ¿Bañarse? Washer, ajá, bañar. Okay. Take a shower. Take a shower, Richard. Mm-hmm. Takes, ahí va, porque es excellent. Excellent, very good. Richard takes a shower. Shower. Very good. Sí. Richard, desayuno, ¿cómo se dice? Uh-huh. Check the list. Check the list. Check. No, Apple no. Have breakfast. I eat breakfast. O eat breakfast. Ajá. Has. En este caso sería has porque es tercera persona. Sí, she has breakfast. Breakfast. Drink coffee. Richard. Drinks. Ajá. Coffee. Drinks. What do you do? Aquí está. No. Shower. Shower. Bañarse, ¿no es? Uh-huh. Take a shower. Yo tomo un baño. Uh-huh. Yo tomo un baño. I take a shower. I take a shower after. Richard, ¿se le puede agregar esos que nos dijo, verdad? Sí. The after next. Uh-huh. Usted dice, what do you do in the morning? Well, I wake up at 5 a.m. After, I take a shower. Next, I make breakfast, for example. Okay? Va, pues, sí, el mes. Sí. La cuarta sería, I take a shower after. Vaya, la segunda pregunta, Elmer.
What do you do in the morning? After I cook dinner, then I eat dinner. After I wash the dishes. ¿El qué? Wash the dishes. Los platos. Washes. And and I go to bed. Cinco, ¿verdad? Sí. Yo no sé si me he equivocado cuando lo escribí. Prácticamente lo mismo que don Juan Carlos. Breakfast. ¿No? ¿Y la otra? Go to work. Ir al trabajo. He go to work. Como es tercera persona, ahí ya va he goes. He go to work. He go to work. Goes. Work. Vaya, hoy yo les voy a contestar. ¿Quién me pregunta? Yo le voy a preguntar. El nombre primero. El nombre suyo, no lo tengo completo. Aquí. Ah, no moleste. Su mayor competencia. Ahí dice que. No, usted la dos, no, el del, el suyo sí. Juan Enrique Ramos Díaz. Ah, Juan Enrique. Solo, que lo, solo lo tenía por Juan. Ah. Juan Enrique. Vaya, hágame la pregunta, pues. Hi, Jessica. What do you do at night? What do you do at night? Ah, no. ¿Y la mañana no me la van a preguntar? No, en la noche. En la noche. What do you do in the morning? Los dos tenemos que preguntar. Yo ahorita les he preguntado mañana a los dos. Pregúntenme la mañana y después nos pregunta la tarde. What do you do Bye. In the morning? I get up at 5 a.m. 5 a.m. I take a shower. I brush my hair. Hair. Repita, por favor. ¿Cuál? Repeat, please. I brush my hair. Brush. My brush. Teeth. My hair. Hair. ¿Qué cuesta? Hair. Hair. I make up. Hair. ¿Qué es eso? Cepillo cabello. Mi cabello. Ajá, me peino, right? Eso no lo tengo, ya anotado. Porque... Está en la lista, está en la lista. Como yo no me cepillo mi cabello, entonces... no tengo. Bien galán usted.
No tengo ya solo canitas. Vaya, bueno. Y la otra, I make up. I make up. Hoy sí, preguntémonos. Juan Carlos, what do you do at night? I relax. Relax. Next, watch TV. I watch TV. I watch TV. Yo le pongo la respuesta como debe de ser. He, ¿verdad? He, entonces watch siempre, TV. Usted pone he watches TV. He relaxes. TV. Creo que dijo relax. Sí, he relax. 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 After, do your homework. Entonces dice I do your my homework. My. Yo le puse your porque ahí, y si se fija ahí está subrayado, es porque ahí pues cuando es tarea de alguien más, pero si es su tarea diría my homework. I do my homework. Okay. Y Jessica va a poner he does his homework. Next, pray God. Pray, repeat, Juan Carlos. God. Pray God. God, excellent. I pray God. Very good. Pray. ¿Cómo dijo? Perdón. I pray. Pray God. Pray God. Pray. Pray. Pray God. Ah, ya. Yeah. P-R-A-Y, pray. Vaya. Juan Enrique, what do you do Hola. At night? Watch TV. I watch TV. I watch TV, Watches TV. Cook diner? Dinner. Cook dinner. Very good. Cooks. Usted cocina. Next, break out. Pero yo no lo entendí. ¿Cómo dijo? Next, después. Después. I break out. After got to bed. I got to bed. To bed. Excellent. Got to bed. Very good. He goes to bed. Okay. Excellent. Very good, guys. He's got to bed. Now we're going to check the answers. Ahora van a leer todo lo que han escrito, porque con eso ustedes me van a decir la rutina de la mañana y la noche de su compañero. ¿Ok? That's it. Very nice. Very good. Ok, excellent. We practice two questions, right? What do you do in the morning? What do you do at night? Ok, vamos a esperar que se unan los demás compañeros porque vamos con la segunda asistencia, ok? The second attendance for tonight. Second attendance for tonight. Okay. Mm-hmm.
Okay, guys, now that you are ready, okay, we continue with the second attendance, okay, for tonight. And then we check the answers, okay, for the exercises that we have. Elmer Alejandro Méndez Ventura. Elmer Alejandro. Present. Present, ajá, very good. Esperanza Antonia García Rivas. Present. José Ramón Molina Flores. Present. Marta Amelia Fontán Jiménez. Marta Amelia. Teacher, parece que tiene problemas, Martita, porque ¿verdad no que puedo conectar. Es cierto, no, se está conectando y desconectando. Sí. Bueno, ok, sí. Pues ahí está presente ahorita, pero creo que se le ha congelado, ok, pero está presente. Sonia Marisol Hernández Cruz. Present. Iris Rocío Magaña Iglesias. Present. Mario Álvarez Juárez Solís is absent. Okay. Oh. Araceli Elizabeth Matoso Quiñones. Present. Excellent. Lucrecia Raquel Mendoza Arevalo. Present. Denny Raquel Morán de Vázquez. Present. Saúl Antonio Hernández Juárez. Present. Nubia Raquel Díaz de Hernández. Present. María Alicia Santos Calzadilla. Present. Present, very good, María. Ricardo Alberto Corado Murilla Quintanilla. Present. Juan Enrique Ramos Díaz. Present. Rubén Ernesto Paula Morán. Present. Marjorie Itzenia Aguirre Cadenas. Marjorie, estaba acá, pero ahorita creo que ya se desconectó. Ok. Sonia Yesenia Matoso Quiñones is absent. Ok. Jessica Margarita Abigail Tablas de Guifarro. Present. Juan Carlos Rodríguez. Present. José Elías Montoya Beltrán. José Elías. Aquí estaba. Por aquí está José Elías Montoya Beltrán. Aquí está, pero tiene el micrófono apagado. Present. Present, ok. Present. Very good. Nice. Yasmin Alcira Castaneda de Villeda is absent. And Blanca Iris Blanco de Cortés. Blanca Iris. Blanco de Cortés. Present. Okay, very good. Okay, thank you very much. That's it. Now we check the answers, okay? ¿Cómo vamos a chequear las respuestas? ¿Cómo las vamos a revisar? Simplemente tiene que escribir las actividades que hace su compañero y lo van a leer, okay? Porque usted ya lo escribió, okay? Por ejemplo, viene usted y dice, well, okay, teacher, in the morning, Araceli wakes up at 5 a.m. After she takes a shower, etc., etc. Okay? Do I have a volunteer? Alguien que se quiere empezar? Ajá, volunteer. One volunteer for the exercise. Okay, Juan Carlos. Nice, Juan Carlos. Okay. Voy a poner en silencio a todos. Solo Juan Carlos, por favor, ahí active el micrófono. Ok. Juan Carlos, please. Active el micrófono, active your microphone. Sería Juan Enrique. Juan Enrique, ok. In the morning, diga. In the morning. In the morning. In the morning, luego la pregunta. No, ya no me dé la pregunta porque eso ya lo hizo usted. Ahora solo me va a dar el reporte de lo que tiene escrito. In the morning, Juan Enrique, bla, bla, Juan, bla, bla, bla. Juan Enrique, guap, wake up. Ajá, agreguémosle la S porque está hablando de tercera persona. Wakes up. Wakes up. At 5 a.m. Ah, okay. At 5 a.m. Continue. Get up.
Get up. Next, have breakfast. Okay, póngale quién, póngale siempre el pronombre. After he has. Acuérdese que para la tercera persona se pone has, ya no es have, ¿ok? Has. Okay. Has breakfast. Go to work. Goes. To work. Work. Okay, very good. Thank you very much. Okay, very good. Ahorita vamos solo in the morning. Okay, very good. Okay. Next, Abigail. Igual. In the morning, Juan Carlos. Juan Carlos, okay. He breakfast. He breakfast. He eats breakfast. He is brush teeth. Okay, can you repeat, please? He brush teeth. Brushes. Brushes. Acuérdese, la U es la A. Brushes. Brushes. Teeth. Ajá. His teeth. Sus dientes. Teeth. Ajá. His teeth. Ajá. Continue. He has breakfast. Ajá, very good. He has breakfast. Continue. He fried good. Gallop. He, vamos a la pronunciación de orar, rezar. He prays. He prays gallop. Porque good gal. Es bueno, right? Good is bueno. He prays God. Okay, very good. Nice. Thank you very much. Continue, please, Rocio. In the morning, Nubia. We had at 5 a.m. Okay. She grabbed 5:20 a.m. Okay. Póngale la S. Gets up. Next, she brushes your teeth. Okay. Brushes. After, Nubia takes a shower. Okay, very good. Continue. Finish. Very good, very good. Nice. Agréguenle la S. Acuérdense porque están hablando de una tercera persona. Okay? That's it. Ahí vamos a corregir algo, Rocío. Nubia brushes, usted dijo your teeth. Si dice your, está diciendo que Nubia le lava los dientes a... Bueno, en el caso, si me lo está diciendo a mí, your teeth. Okay. Pero no, se lava los dientes de Nubia. Entonces dice brushes her teeth. Hair, sus dientes, right? Porque son los dientes de ella. Ajá. Okay, very good, very good. Araceli, please. Thank you, Rocío. Okay. Okay. Richard. Wakes up at 5 a.m. Oh, very good. After he takes a shower. Excellent.
Next, he has breakfast. Mm-hmm. After that, he drinks coffee. Oh, good. At night. Okay, only in the morning, only in the morning. Okay, excellent. Very, very good. Excellent. Finish. Very good. Okay. Now, my friends, hoy cambiamos para la noche. What do you do at night? Okay, me dan la respuesta solo at night. Rubén, please. Thank you, Araceli. Now, Rubén, turn on your microphone. Okay. Hi, Marisol. Okay, Marisol. Very good. At night, Marisol. Pass the bread. Pass the bread. My day. After she listens to music. She listens to music. Next, she does an exercise. Oh, she does exercise. ¿Ejercicio de cuerpo o ejercicio de mente, Sonia? No sé si es de mente. El ejercicio de quijada. ¡Oh, my goodness! Con la vecina. No, voy a comer. Ok, very good. Ok, continue, Rubén. Continue. Oh, finish, Rubén. Comerse al vecino. Okay, very good, excellent. Okay, she listens to music, she has breakfast. Well, en el caso de sería dinner, ¿verdad? Porque es la cena ya. Okay, very good. Denny, okay, give me your answers, please, Denny. At night, Blanky, watch TV at watches TV at 6 p.m. Very good. Next, take a bath. Very good. After. After she goes to bed. She goes to bed. Okay, very good. Nice, excellent. Okay, Esperanza. At night, Elmer. Okay, Elmer, that's it. He listens to music. Okay. After reads a book. Okay. He reads a book. He reads a book. He does exercise. He does exercise. Elmer, igual que Sonia. He does your homework. Okay. En el caso de él, Esperancita, his homework. His homework, porque es la tarea de él. His homework. Okay. Very good. ¿Hay otra más? Something else? No. Finish. Okay. Very good. Very good. Okay. Somebody else there? Juan Enrique? Hola. Ok, Juan Enrique. At night, Juan Carlos. Juan Carlos, ok, very good. Yes. At night. At night, dice que. Dice que él. El almuerzo del descanso. Praise God. He prays God. Praise God. Excellent. Very good. He got to bed. Goes to bed. Just finish. Okay. Very good. That's it at night.
Ok. Activities. Miren, escuchen. Usted dice, what do you do? Cuando le preguntan, es I. Ya cuando reportan la respuesta, usted dice he or she. He or she. ¿Y quién le va a agregar al verbo? La S. Ok. That's it. The S. For, en el caso sería goes, watches, okay, drinks, okay, listen, does, takes, has, okay, cuando va a decir has breakfast o has lunch, etc., 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 okay, very, very, very good, that's it. Now, my friends, we continue with the other practice, okay, and the other practice is very simple, okay. Tenemos el ejercicio este, ¿verdad? Ok. Ahí tienen dos, uno A y el otro que es B, ok. Pues yo aquí he tomado el ejemplo del A, ok. So, tienen que escoger una persona que no sea usted, ok. Y arriba, por ahí decía your, right? Ok. Por acá, creo que decía your. Y usted aquí tiene que poner el nombre de la persona, pero bueno, no el nombre, pero your qué, your escoja, si tiene hermano, pues va a hablar de su hermano, entonces aquí le va a poner brother, si va a hablar de su mami, pues póngale mom, si es su esposo, husband, ok, tiene que hablar de una persona que no sea usted, pero que conozca a usted, que conozca bien, ok. Si no es su esposo, pues su esposa, wife. Si no es su esposa, pues friend, ok. That's it, ok. So, y aquí vamos a poner, vamos a hacer preguntas, ok. Solo de sí y no, las que vimos ayer, ok. Pero vamos a agregar lo que usted ponga acá. Imagínense que usted quiere hablar de su hermana. Va, yo hablaría de mi hermana porque ella la conozco bien. Entonces dice your sister. Entonces aquí usted tiene que hacer las preguntas. Miren, does. Número uno dice live near here. Vive cerca de aquí. O sea, en el caso de ustedes en Ahuachapán. ¿Ok? Entonces aquí va a poner does. Ok, your sister. ¿Eh? Y solo va a hacer lo mismo con todas. Miren, does your sister live near here? Your sister. Ya tiene la primera pregunta. Segunda pregunta, does your sister drink coffee in the morning? Right? Does your sister work? Does your sister, y ahí tienen ustedes las preguntas, ¿ok? Pero solo le hace falta este pedacito, ¿qué le falta? Lo que usted le va a agregar. Si va a hablar de su hermano, pues ponga your brother. Si va a hablar de mamá, your mom, your friend, your son, su hijo, etc. ¿Ok? Y va a responder las preguntas acerca de eso. Viene Esperancita. Y usted entrevista a Juan Enrique y empieza Esperancita a preguntarle a Juan Enrique. Juan Enrique, ¿de quién quiere que hablemos? Dígame, my sister. Your sister. Bueno, my entonces sister. Aquí va a poner your sister, pero esto lo va a poner Esperancita. Juan Enrique no, porque Juan Enrique, si Esperancita agarró la parte A, Juan Enrique va a agarrar la parte B. ¿Ok? Para que no se pregunten lo mismo. Y empieza Esperancita. Does your sister live near here? ¿Juan Enrique? Yes. Uh-huh. Yes, she do. Yes, she does. She does. Yes, she does. Very good. Yes, she does. Yes, she does. Ok. Si Juan Enrique dice no, she doesn't, bueno, Esperancita, usted solo lo pone aquí donde dice notas. ¿Ok? Hágala la segunda pregunta, Esperancita. Vamos. Sería dry coffee in the morning. Ajá, sí, pero tiene que empezar desde aquí donde dice does your sister. Vamos. Sister.
They coffee in the morning. Uh-huh. Does your sister drink coffee in the morning, Juan Enrique? No, she doesn't. Ah, okay. No, she doesn't. Y ahí mi amiga Esperancita va a ir escribiendo las respuestas. Okay, that's it. The number three, ¿cuál es la número tres, Esperancita? What is the number three? Does your sister play a team sport? Ah, team sports, que sería deportes en equipo. Does your sister play team sports? She, yes, she does. Excellent, ok. Esperancita va a poner, yes, she does, ok, etcétera, etcétera. When you finish, Esperancita, when you finish, ok, then Juan Enrique, usted agarra la parte B y hace las mismas preguntas a Esperancita. Pero Esperancita le va a decir de quién quiere hablar. Sister, brother, de alguien que usted conozca, porque hay unas preguntas bastante específicas para la persona, ok. Let's start working in pairs, okay? And let's complete this practice. Ahí van bastantes preguntas en simple present, okay? Va a servir para repasar lo de ayer también. Let's do it once again. Hoy van a trabajar con personas diferentes, okay? So, let's accept the invitation, please. ¿No le aparece la invitación, Nubia? Activa el micrófono. Perdón. Es que no le di en el momento y se me desapareció. No, no le... Permítame. Vamos a ver aquí. Ahí está. Nada, Novita. No. Le di entrar y no me funcionó. Ahorita la mando otra vez, ¿ok? Hola, yes, yes, teacher. Hello, Denise. Teacher, fíjese que ahí en las 6 tenemos duda. Uh-huh. Porque dice, does your sister work or study? Uh-huh. ¿Estudia o trabaja? Work. Entonces la respuesta. Does your sister, permítame, voy a ver aquí. Does your sister work? Ajá. Uh-huh. Or study. Uh-huh. La respuesta podría ser, uh-huh, yes, she works. Ah, yes, ajá. Entonces ponga ahí, she works. Uh-huh.
That's it. She work. Ah, no, no es necesario poner yes. No, solo no. She work. Si estudia, pues she studies. Ajá, ya. Yeah. Pero ella trabaja, entonces solo sería she work. Nada más. Very nice. Hello, Lucrecia, Raquel. Hola, teacher. No me parece nadie. Es la niña Blanqui entra, se desconecta y creo Blanquita, que no escucha ni se ve video. Vamos a ver, entonces la voy a pasar, saber qué pasará con Blanquita. Ajá, Blanquita, porque... ¿me escucha Blanquita? Hello. No, no me aparece acá. Ajá. Hola. Hola. Ah, hay que ser Blanquita ya, ok. Va, aquí está ya Raquel, ya contestó, aquí está. Ella no puede mostrar la cámara porque cuando muestra la cámara se le va el audio. Ah, perfecto. Ajá, pero ahí la escucha, ok. Va a practicar con Raquel, ok, Blanquita. Está bien, mire, me cuesta mucho. Vamos, tiene la lista, ¿verdad? De los... ¿Tiene el no. ejercicio? ¿Cómo no? Ahí lo tienen. Ahí, ahí lo mandé en la mañana. Está bien. Ok. Hágale las preguntas, Raquel, por favor. Y ella que le conteste yes. Ok, dependiendo de quién quiera hablar ella, ya sea si es your sister, the brother, the friend, ok. Tisha, en todas las preguntas estaba viendo que contestaría en el caso de sí, yes. Por lo menos yo había puesto a mi hermano, ¿verdad? He does o he doesn't. Oh, no, he doesn't, excepto en las seis, excepto en las seis de la A. Okay. Ahí dice, work works or studies. Studies. He works or he studies. Okay. Go ahead, please. Hello, hello. Tell me. Oh, tenemos aquí una pregunta. Es en la número 6, porque es, does your sister work or trabaja o estudia? Es la ahí usted solo entonces, responde, he works or she studies. She works or she works. Ah, pero está preguntando con el does. Sí. Y entonces no vamos a responder con el does, sino lo que solamente pasa que work. Esa es una pregunta de que le ponen dos alternativas. Cuando va la palabra or, ya lo vieron ahí, work or study, es cuando usted tiene que elegir una respuesta. Esa sería la única forma en que usted no diría yes, she does. ¿Ok? Ah, ok. Cuando sí, porque habíamos puesto she works, pero teníamos duda. No, that's okay. Perfect. Ok, gracias. Okay. Continue. Va. Ok, entonces sería las 7. Las 7. Does your sister like to walk? Do wake Eva? Wake up. Early. Temprano. ¿Ella se maquilla temprano? No, wake up es despertarse, acuérdese. Wake up, despertarse. ¿Ella se levanta temprano? Yes, she does. Yes, she does. Does your sister speak English with you? No, she doesn't. Ella habla. No, no, ella habla inglés contigo. No, she doesn't. No. Does your sister watch TV a lot? A lot es mucho. A lot. Look. Yes, she does. Yes, she does.
Does your sister eat pork? ¿Come qué? Pork es carne de cerdo. Ah, tunquito, vamos a poner aquí. Tunquito, chanchito. Chanchito, exacto. Aquí como tiene un montón de nombres. Pork, cerdo. Cerdo, pork. Cheats, cheats, pork. Yes, she, yes. Yes, she does. ¿No la mejor lleva el verbo? No, acuérdese que usted no va a responder respuestas cortas. Yes, she does. No, she doesn't. Uh-huh. Yes, does your sister work hard? Yeah, yes, not, yes. Igual ¿En cuál van, chicos? Uh-huh. Ah, estamos en la 6. En la 6, ajá. ¿Cuál es la pregunta? Does your brother work study? Ajá. Study. ¿Trabaja tu hermano o estudia? Usted en la número 6 va a poner he works. Y si te estudia, he studies, ¿ok? Uh-huh. Ahí no va a ser con yes, he does o no, he does. Ah, ya, ya. Uh-huh. He works, entonces. He works, ajá, sí trabaja. Uh-huh. He works, exacto. He works. Y si, o sea, si solo trabaja, entonces solo uh-huh. He works. He works. Si estudiase, pues he studies. Ajá. Uh-huh. Y aquí donde dice like es que si me gusta levantarse temprano. Películas de no, horror la, films. La 5 dice teacher. Ah, la 5, like horror films, sí. Ajá. Uh-huh. ¿Le gustan las películas de horror, de terror? Ajá. Entonces. Other like horror. No. Films. No. He. No. He doesn't. Doesn't. Exactly. Uh-huh. Cuando es negativo, es doesn't. Doesn't. Exactly. Uh-huh. Uh-huh. Very good. Continue, please. Continue. Like to wake up. Early. Early. Uh-huh. Le gusta despertarse temprano. Early. Yes. Ahí sería uh-huh. Yes. Yes, he does. Does. Uh-huh. Does. Yes, she does. Yes, he does. Does your sister read a newspaper? Newspaper. No, she doesn't. Y la otra es, does your sister travel? Abroad significa abroad. Si viaja en el al extranjero. ¿A otros países? Abroad. Yes, she does. Yes, she does. Uh-huh. Yes. She does. Le pregunto yo a Rocío. Okay, now you ask Rocío. Very good. Puede usar la letra B, Nubia, ajá, de letter B. Pero son otras preguntas, ¿verdad? Porque estas la llena, no la llenamos todas. No importa. Y usted va a llenar ahorita solo la B con Rocío. Ahora, Rocío, ¿de quién va a hablar? Your brother, your sister, your mother, your friend, your child. Brother. Your brother, okay. Uh-huh.
Entonces ahí usted va a preguntar, Nubita, con your brother. Does your brother. Ok, number one. Okay. Does your brother has any brothers or sisters? Ok, en ese caso, Nubita, va a ser how. How. ¿Por qué? Tiene pregunta y en pregunta no cambia el verbo. Okay. Sería, does your brother have any brothers or sisters? I have brother. No, le dice no. Your brother. No le preguntan a usted de usted, sino que a usted le están preguntando de su hermano. Entonces le preguntan, ¿tiene su hermano, hermanos y hermanas? Does your brother have sisters and brothers? No, he doesn't. Ok, ah, pero si es su hermano, si tiene hermanas. Yes, he does. Yes, he does, ajá, very good. Y Nubita pone ahí, yes, he does. Ajá, that's it. Yes, continue, he does. Number two. Does your brother like shopping? No, he doesn't. Number three. Does your brother read many books? No, he doesn't. Does your brother chat online? Yes, he does. Mm-hmm. Does your brother go to the gym? Yes, he does. Does your brother tell jokes? Jokes son chistes. Chistes. Jokes. Yes, he does. Does your brother live in apartment? Yes, he does. Does your brother eat junk food? Junk food es comida chatarra, okay? Junk food. Yes, he does. Does your brother drive a car? Drive a car? Yes, he does. Does your brother travel a lot? No, he doesn't. Does your brother speak a foreign language? Language. Un lenguaje extranjero. No, he doesn't. Language. Does your brother like to cook? No, he doesn't. Excellent. Very good. Continue. Hello, Denny. Hola, teacher. And your partner. Hola, no sé qué me pasó, que ya me quedé congelada. Se salió su compañero Juan Enrique. Juan Enrique. Sí, se ha salido. Todavía. Ay, no, es que le estaba dando problemas, teacher. Se estaba quedando Inter. También. Ajá. Igual sí. Que Martita tiene bastantes problemas, sí. Que se está conectando y se desconecta. Sí, así me dijo Marta, que se había conectado el cel porque la computadora, a ver qué le pasó, me dice. ¿En cuál pregunta iban? Fíjense que ya habíamos terminado con Enrique. Ah, ok, perfecto. Uh-huh. Sí, ya terminaron súper bien. Ok, ajá. Nice. Sí, porque solamente era igual la respuesta del okay. K con el P, solo que yo le preguntaba a él y él a mí. Ah, ok, very good. Ok, solo voy a ver si ya terminaron los demás. Entonces, estés aquí teacher. Tranquilita. Ok, very bueno, good. Teacher, gracias. That's your sister your paper. New paper. Si ella lee el periódico. A ver. Ajá. No. She doesn't. No, she... Doesn't. Ajá. La 14. Ahí sí. Travel. That's your sister. Travel abroad. Ese es viajar al extranjero. Viajar al extranjero. Uh-huh. Does your sister travel abroad? No.
No, no, she doesn't. Vale. Excelente. Hoy yo le pregunto a usted. Uh-huh. Does your brother? Does your brother have any brothers or sister? Yeah. Or sister. Or sisters, ¿Qué significa? ¿Tiene? ¿Tiene tu brother, hermano, tiene hermano. Hermanos y hermanas? Ajá. Ahí la ley tiene que ser sí, porque si usted escogió a su hermano, pues, ok. Yes, yes, he. Ahí se... Vio nuestra manita. Hello, hello, hello. Finish. Hello, teach. Ayuda no. en una, nos, solo hello. Tenemos duda. Dígame. En la primera nos pregunta, ¿vea? Si nuestra hermana tiene hermanos o hermanas. Ajá. Y la respuesta tiene las dos, digamos, ¿vea? Nosotros le hemos puesto yes, she does, pero... That's okay, perfect. Ah, ok. Ah, solo, solo es... Ok, very nice. Solo es... Ahí está. ¿Terminaron? ¿Finished? Finish. Okay, very, very finish. Good. That's it. En el caso suyo, ¿de quién habló? ¿De su hermana o hermano? De mi hermana. De mi hermana. Okay. ¿Y en el caso de Elmer? De su hermano. Ah, okay, perfect. Okay, very good. Y en la, good. Una seis también de la, de, ¿y de la A? De la primera, ¿sí? Ah, sí. Ah, en la seis, si se fija ahí, tiene una palabrita que es or. Quiere decir que ahí le están dando dos alternativas y usted tiene que escoger una alternativa. Entonces le preguntan, ¿tu hermana o tu hermano, en el caso de usted, trabaja o estudia? Entonces la respuesta ahí ya no va a ser yes, she does, sino que ahí va a ser he works o he studies. He studies. Ajá. Ah, ok. Exacto. Ok. Ese sería, en todo caso, la pregunta que no iría con yes, she does. Ni okay. He doesn't. Okay, pues, así la habíamos contestado, pero teníamos duda que era he studies. Porque tiene una alternativa que es okay. Okay. Uh-huh. Okay. Exactly. Okay. Very nice. Excellent, girl. Okay. Voy a ver lo demás. Yes, thank you. Ah, estamos. Okay, perfect. Okay, thank you. Entonces sí, es yes, he does. Hola, teacher. Hey, hello, Martita. Finish, Martita. Estamos ayudándole porque estoy algo perdida. Es que ahora sí que tuvo bastante mal el internet, ¿verdad? El sonido se me había perdido, teacher. Tuve que volver a instalar Zoom. Oh, my God. Sí, yo vi que se estaba conectando y desconectando, conectando sí, y desconectando. Mire, en teoría lo que estamos haciendo es preguntando acerca de cosas rutinarias de otra persona, usando la estructura que vimos ayer, el do y el does. Sí, ahí ¿verdad? Estaba ayudando a Saúl más o menos. Sí. Pero sí, y yo voy a ver después la conferencia. Sí, por favor, para que sí, porque en la hora de responder las preguntas, what do you do in the morning, what do you do in the afternoon, ok, al menos es de esa parte. Ok, perfect. Okay, very nice. Finish, guys, ¿sí? Pues estaba Saúl ahorita, con José Lía. Entonces creo que le falta, ¿verdad, Saúl? Mala la señal también. Sí, está malita ahí. Okay. Bueno, con que hayan hecho algunos, porque el tiempo se nos está acabando, ok, porque vamos a revisar, ok. Excelente. Bueno, vamos a regresar a la clase principal. Good. Bueno. Oh.
Okay, okay, almost everybody is here. Okay, that's it. We have the practice, guys. Es más practicado. We have the practice for the questions with yes, he does or no, he doesn't. Yes, she does or no, she doesn't. Okay. También, si se fijan, ahí hemos aprendido bastante vocabulario, ¿sí? Vocabulario nuevo. Por ejemplo, hay una palabra ahí que dice wake up early, early. Ese es temprano. Ok, early. También early. Por ahí, ajá, early. Ok, por ejemplo, early. Si usted quiere decir, hey, teacher, yo estoy bien temprano en la clase. Mire, I am early. Ok, I am early. También hay otra palabra por ahí que es abroad. Ok, ese es extranjero. Abroad. Foreign. Foreign language. Lenguaje extranjero también quiere decir inglés, italiano, francés, etc. Ok, that's it. Newspaper. Ok, para los que no sabían, ¿verdad? Ya había dicho yo newspaper. También la número 5 dice horror. Horror films. Las películas de terror. Ok, horror films. Ajá, terror. Very good. La 9, si se fijan ahí dice watch TV. A lot. Ese a lot significa mucho. ¿Ok? Entonces, si usted le quiere decir a alguien, te amo mucho, te quiero mucho, I love you a lot. ¿Ok? O lo más usado, ¿verdad? I eat a lot. ¿Ok? Tiene a lot. Después de a lot dice otro, la número 10 dice eat pork. Pork. No sé si comer usted... puerco. Ustedes cerdo. están en para mi tiempo, ¿se acuerda de aquella caricatura donde salía Porky? Porky. Ajá. El Porky. Cerdito. El cerdito, ajá, viene y pork sí. Es carne de cerdo, ¿ok? Pork, ¿ok? Después, bueno, en la B, en la parte B tenemos, let me see, Jim, la número 6, tell jokes. Does your sister tell jokes? Decir chistes, ¿ok? Chistes. Oye la pronunciación, jokes, that's it, ¿ok? Jokes. Y después, más abajo, en la número 11, dice speak a foreign language. Foreign, es donde le dije que significaba extranjero, un lenguaje extranjero, ¿ok? That's it. So, en la ocho, junk. Junk food. Junk. Drunk. Junk food es comida chatarra. Ok. Comida junk. Chatarra. Junk food. Does your chatarra. Sister like junk food? Ok. I don't like junk food. Ok. That's it. I eat junk food. Ok. Acuérdese, la U es como una I. Ok. Junk. Okay, junk food. Okay, very good. So, eso es lo que vimos ahora. La pregunta con what do you do in the morning? What do you do in the afternoon? What do you do in the evening? And what do you do at night? Okay, a todos les voy a poner. Sí, Nubia, dígame. Sí, en la pregunta 6, ahí dice work or study. Y trabaja o estudia. En ese caso, ahí no íbamos a responder no. Con yes, she does. Sí, sí, no. No. Esa preguntita lleva esa palabrita, or. Esa palabra or, lo que me está diciendo es que le están dando dos opciones. No. Y usted solo tiene que responder con una opción. ¿Ok? Entonces ahí, Nubia, sería, digamos, la única forma en que usted no podría decir yes, she does o no, she doesn't. Ahí va a escoger he works, she studies o he studies. Exactly. Mm-hmm. Very good.
Ok, very nice. Eso siempre va a ser así cuando vean que la pregunta diga or. Ok, that's it. Very nice. Ok, my friends, vamos a, ok, with the third attendance. Ok, so everybody ready with the here I am o present. Ok, Elmer Alejandro Méndez Ventura. Present. Esperanza Antonia García Rivas. Durmió. Present, ahí está, ok, Esmeralcita. Okay. José Ramón Molina Flores. Present. Very good. Marta Amelia Fontán Jiménez. Marta Amelia, que se me dice Martita. Ahí está Martita Amelia Fontán. Present, ok, very good. Sonia Marisol Hernández Cruz. Present. Present, very good. Iris Rocío Magaña Iglesias. Present. Mario Álvarez Juárez Solís, absent. Araceli Elizabeth Matoso Quiñones. Present. Lucrecia Raquel Mendoza Arévalo. Present. Denis Raquel Morán de Vázquez. Present. Saúl Antonio Hernández Juárez. Present. Nubia Raquel Díaz de Hernández. Present. María Alicia Santos Calzadilla. Ahí está María Alicia, ok, ahí está diciendo hello, ok. Ricardo Alberto Corado Murillo Quintanilla. Present. Juan Enrique Ramos Díaz. Present. Rubén Ernesto Paula Morán. Present. Marjorie Itzenia Aguirre Cadenas. Ella estuvo presente, pero se ha desconectado, ok, pero es, bueno, estuvo algún tiempo. Sonia Yesenia Matoso Quiñones, absent. Jessica Margarita Abigail Tabla de Guifarro. Present. Juan Carlos Rodríguez. Present. José Elías Montoya Beltrán. Fue Elías. José Elías. Ok. Jasmine Alcira Castaneda de Villeda is absent. En Blanca Iris Blanco de Cortés. Blanca Iris Blanco de Cortés. Present. Present, ok, very, very, very good. That's it. My friends, otra semana que se nos va. Mañana es viernes y mañana seguimos con las tutorías, ok. Siento que es bastante importante ahorita las tutorías porque hemos llegado a una unidad donde los temas se van haciendo más complejos, ¿sí? Entonces, si mañana tiene una pregunta específica, pues me la hace en la tutoría, ¿ok? Ayer terminamos, la semana pasada, perdón, terminamos con Iris, ¿verdad, Iris Rocío? Ella fue la última, ¿ok? Entonces, tenemos a Mario Álvarez Juárez Solís. Él no está presente en el curso, así que tengo ese tiempo disponible por si alguien que ya pasó o quiere pasar mañana en vez de Mario, porque Mario, pues, yo voy a estar desde las 7 de la noche aquí, pero si nadie se conecta, pues yo voy a estar esperándolo, pero por algo usted se conecta y yo con gusto lo atiendo, ¿ok? Porque Mario no está presente en nuestras clases. Después tenemos Araceli Elizabeth Matoso Quiñones, usted va mañana. Ok, en teoría a las 7 y 10 de la noche, ok, 7 y 10. A las 7 y 20 le toca a Lucrecia Raquel Mendoza Arévalo, 7:20. A las 7:30 a Deni Raquel Morán de Vázquez, ok, Deni mañana tiene tutoría. 7:40 a Saúl Antonio Hernández Juárez. 7:50 a Nubia Raquel Díaz de Hernández, ok. Con ellos estaríamos terminando mañana la tutoría, pero si alguno de ustedes tiene el tiempo, digamos, ¿ok? Para las 7 en punto, porque Mario no está en el curso, entonces puede meterse de 7 a 7 y 10, ¿ok? Recuerden que los la tutoría es 10 minutitos, ¿ok? 10 minutes, así, short. Los que ya pasaron les pueden decir que están como, ¿cómo se llama? Se va rápido el tiempo, ¿ok? Muy, muy rápido, ¿ok? Así que también hagamos los ejercicios de la plataforma, ¿ok? Porque esta sección 2,
usted no va a terminar solo la sección 2. No, también tiene que hacer el examen que aparece después de la sección 2, el que dice midterm, ¿ok? Ese es un examen de medio curso, ¿ok? Es todo lo que hemos visto desde la unidad 1 y la unidad 2, ¿ok? Así que mañana yo les voy a enseñar aquí en la computadora para que miren hasta dónde van a llegar, ¿ok? Con las secciones. Así que por favor, termínenlas igual y cualquier duda, cualquier pregunta, me la pueden hacer vía WhatsApp, ¿ok? Yo por aquí les voy a estar contestando. Y para los de mañana, pues nos vemos mañana en la tutoría. Ok, so my friends, see you tomorrow. Have a beautiful night, everybody. Enjoy your night. Sweet dreams. See you tomorrow. Goodbye. Thank you. Goodbye. Bye-bye. Bye. Bye.